centro, sigue Gamarra, levantó la vista, tocó por bajo, entregó por el medio, Esparza llega, falta, infracción sobre él, tiro libre, y amarilla Mauricio. Sí, amonestado. Quitando el peligro al arquero. El rebote para el gol, sigue Gamarra. Adelantó Gamarra, tocó para Esparza, centro de zurda. Marca de fondo, cerrando Portillo, balón costado. Presionando la salida, tratando a Mendoza. Pasa arriba, viene el centro, atento, domina el balón Escobar. Arriba el envío, viene el golpe de cabeza, Esparza, reclama una infracción, falta y va a haber amarilla. Así es, señor. Tarjeta amarilla para Gustavo Velázquez, el segundo próximo rival de Sol de América por la fecha 18 será Libertad. Partido a jugarse el sábado. El remate bajo, gol. ¡Gol! Ir a buscar la pelota. Jorge Mendoza, no hay indicaciones, la repone rápido, quizás no es la posición en la que se tenía que jugar, pero tiene la potencia. Esparza toca velas que se anima Guaraní, varón para Esparza, mete el enganche, escapa, se abre mucho, dentro de Esparza, la pelota arriba, viene el golpe de cabeza de Lazzaroni, atropellado por el medio, García, sigue el hijo árbitro, pasa arriba, llegando Esparza, mete al centro, sigue Esparza de mano a mano, Esparza se abre mucho, sigue Esparza, viene el centro, pelota arriba, segundo paro, viene el golpe de cabeza, gol. Rebota, intenta de vuelta acostado Lazzaroni buscando la pelota sobre la punta. Imperial tocó para Esparza, gana fondo de cancha, mete el centro al primer palo, la pelota rebota, remata el arco, Escobar, la rebote, segundo está. ¡Solo! Marón por el costado, corre Villagra, ataca Sol América. Esparza roba, sale para Guaraní. Acelera Esparza, lo persigue el de marca Villagra, pausa de Esparza. Sigue Esparza, mete otro enganche, pide por el medio García, viene el centro, cabezazo de Villagra y afuera. Velázquez juega para Esparza, corre para el costado izquierdo. Allí está Gabriel Esparza, levanta la pelota, viene el centro, buscan a Redes. Va quitando como puede. Clar, buscando a Esparza. Esparza tiene. Otra vez Velázquez. Esparza corre. ¿Va a alcanzar? Esparza alcanzó, viene el centro, pelota retrasada, rebote. Lo que se perdió. Que cuando un jugador, por las circunstancias del juego, va más allá de los límites de la cancha, se considera que está sobre la raya. Claro, porque no hay una cuestión de que el jugador cuando está ganando Imperiales, Mendoza no puede primero, pero después sí. Levanta la pelota para Esparza, desvía para Bogarín. Allí está Rodrigo, Bogarín. Ahora Esparza, le va a ganar a Sosa. Se frena Esparza, juega para Bogarín. Allí está Esparza, lleva la pelota Esparza, juega para Redes. Romney va a encarar la marca.